Buenos días. Estamos empezando el día, la semana, estamos full energía, la batería llena, agradecidos con Dios, bendecidos, vivos, salvos, juntos. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Amén. Estamos contentos. Dios es bueno. Gracias por dejarnos llegar hasta su casa esta mañana a través de la televisión. Gracias por venir desde su casa también a esta que también es suya para adorar juntos al Señor. Tenemos algo muy bonito que hacer esta mañana. Tenemos una niña para presentar al Señor y vamos a pedir por favor que la traigan. Vamos a orar por esta criatura y pedir la bendición de Dios sobre su vida. Siéntense por favor, ahora vamos a tener más tiempo para estar de pie. Pasen por aquí, por favor. ¿Cómo se llama? Está tiernita, diría en Nicaragua. Tiene 10 días. Se llama Naima Isabel. Y vamos a orar por ella, por sus papás. Vamos a dedicarla al Señor. Vamos a presentarla a la iglesia también. Padre, muchísimas gracias esta mañana por tu amor, por tus dones, tus regalos, las bendiciones tuyas sobre la vida de cada uno de nosotros. Entendemos que una de esas bendiciones, Señor, son nuestros hijos, que son herencia tuya y que el fruto del vientre es cosa de estima. Gracias en esta mañana por la vida de Naima Isabel, la presentamos a la iglesia, la dedicamos a ti, Señor, para que tus ojos estén de día y de noche abiertos sobre esta niña, sobre su familia, sobre su padre y su madre, y que ellos vivan para servirte, para agradarte, Señor, y para que esta niña tenga un ejemplo que seguir durante todos los días de su vida. Por favor, pon tu mano sobre ella, aparta el tropiezo y la enfermedad de su vida, y permite que ella alegre el corazón de todos los que la lleguen a conocer, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Levez-vous, s'il vous plaît. Ah. Vamos a poner de pie. Hay una canción que la escribieron hace unos 30 años. Y yo creo que cada vez que la cantamos, sí entendemos lo que hacemos. Curiosamente, Pablo dice en el Nuevo Testamento: ¿qué voy a hacer? Dice: cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, cuando uno canta, tiene que entender lo que está cantando. Por eso las canciones tienen que tener algún mensaje. Por eso el reggaetón es tan feo. Esta canción dice: enviado soy de Dios. Y cada vez que la cantamos y entendemos lo que estamos cantando, yo creo que ocurre algo espiritual. Creo que nos atamos con los dichos de nuestra boca. Enviado soy de Dios, dice la canción. ¿Quiénes no la conocen? Levanten la mano los que no la conocen. Ok, vamos a tratar de explicar rápidamente. La letra dice: enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Y luego repetimos eso. La segunda estrofa dice: los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. La canción es preciosa. Vamos a ver si podemos. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Los ángeles no son. Ayúdame, Señor. Ayúdame.
cambiado soy de Dios. Mi mano lista está. Hagámoslo todos ahora. Un mundo fraternal. Enviado soy de Dios. Enviado soy de Dios. Mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Tenemos, sí, entendemos lo que estamos diciendo. Ok, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una canción que dice eso, dice: nueva criatura en Cristo soy, las cosas viejas. Entonces vamos a cantar primero esta y después nos vamos con esa otra. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios. Enviado soy de Dios. Mi mano lista está. Mi mano lista está para construir con él. Para construir con él un mundo fraternal. Un mundo fraternal. Los ángeles no son. Qué bueno, tomemos nuestro lugar entonces. Yo sé que yo no debería hacer eso. Ellos pasan toda la semana ensayando y de pronto viene uno y le canten esta que hace 20 años no se canta. Pero se siente un placer tan especial en hacerlo sentir mal. Pero sonó muy bien, gracias. Muy bien, esta mañana estamos de verdad alegres, contentos. Llevamos dos semanas tratando de explicar que uno de los errores más grandes que hemos cometido a lo largo de los siglos, las iglesias y los creyentes, es tratar de explicar a Dios, de defender a Dios, de explicar cosas que son inexplicables. Y que el resumen de lo que decíamos es que hemos de tener la humildad. Si alguien nos pregunta, no tratar de inventar respuestas, decir simplemente no sabemos, o la Biblia no dice nada acerca de eso, entonces yo me reservo mi opinión.
Vivimos en un universo espectacular. Por la fe creemos que este universo no es producto de la casualidad, ni del azar, ni de la evolución, sino que fue creado por la palabra de Dios. Por un Dios extraordinariamente sabio, extraordinariamente poderoso, un Dios que el cerebro nuestro ni siquiera puede imaginar. Algunas veces yo les he dicho, para que ilustrar esto, que tratemos de hacer un ejercicio mental. Hay cantidades tan grandes que para el cerebro son inimaginables. Y yo le decía un día a un grupo de personas, yo creo que era una reunión de hombres y mujeres de negocios, yo les decía: ninguno de ustedes ha visto nunca un millón de nada. O sea, un millón es un número tan grande que nosotros no podemos imaginarlo, que durante siglos y milenios la humanidad no tuvo ninguna palabra para designar esa cantidad de un millón. Porque nadie se imaginaba algo así. Entonces, alguien le puede decir: no, pastor, usted está equivocado, yo he visto un millón de colones, o ando en la bolsa un millón de colones, o he visto 50 o 100 millones de colones. Usted está equivocado, perdone, no soy yo, es usted. Usted nunca ha visto un millón de colones. Ha visto 100 billetes de 10 mil colones, tal vez. Ha visto 50 billetes de 20 mil colones, o 20 billetes de 50 mil colones, pero un millón de colones, o sea, no lo ha visto. Es una idea que usted tiene, pero no es algo que ha visto. El cerebro nuestro no puede captar una cantidad ni siquiera como un millón. Y los astrónomos, los astrofísicos, los científicos vienen y nos dicen que en este pedacito de universo que vivimos, en la Vía Láctea, hay entre 100 mil y 200 mil millones de estrellas. Si yo no puedo entender que es un millón, ¿cómo voy a entender que serán 200 mil millones de estrellas? Y después nos dicen que esta galaxia que tenemos es una de millones de galaxias, y cada una tiene cientos de miles de millones de estrellas. Y la fe nos dice que todo esto fue hecho por la palabra del Dios al que nosotros acabamos de adorar y al que queremos seguir sirviendo. Vivimos en un universo espectacular, maravilloso, pero tenemos que entender que el Dios que creó el universo no es parte del universo. Eso es una doctrina filosófica, religiosa, equivocada, que se llama panteísmo. Los panteístas creen, pan en griego significa todo y teo Dios. Los panteístas creen que todo es Dios, los árboles son Dios, los gusanitos son Dios, el mar es Dios, la tierra es la madre diosa, todo usted es Dios, yo soy Dios, todo es Dios. Dios es el universo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el universo está acá y que antes de que el universo existiera, ya existía el creador del universo, que son dos entidades completamente separadas. ¿Estamos de acuerdo? Si ni siquiera podemos entender cuánto es un millón, ni menos cuánto son 100 mil millones, ¿cómo vamos a entender al creador de todas esas inmensidades? El problema con el religioso es que él tiene una respuesta para todo. Siempre está pretendiendo defender a Dios, explicar a Dios. El que no cree le dice a uno: Dios es bueno, sí, Dios es todopoderoso, sí. Entonces, ¿por qué nacen niños enfermos en este mundo? Ellos no han hecho nada malo. Y si Dios es bueno, ¿por qué los hizo enfermos? Y si es todopoderoso, ¿por qué no los cura? Y entonces la gente empieza a buscar versículos bíblicos, invento. Ahora sí, Dios mío, ¿cómo defiendo a Dios? Usted tiene que defenderlo. Tenga la humildad de decir: mire, no tengo la menor. No tengo la menor idea. Tengo fe, creo en ese Dios. No entiendo cuál es el propósito de él al permitir una cosa de esas, pero entiendo que tarde o temprano él va a ser glorificado. Eso es todo lo que nosotros tenemos que decir. Y la gente empieza a buscar argumentos filosóficos, versículos bíblicos, lo llaman a uno a las 3 de la mañana: pastor, que tengo un amigo aquí. Atiéndalo usted, ¿para qué me desvela a mí? Pero es que él quiere saber eso para convertirse. Mentira. Nadie que se quiere arrepentir de sus pecados, nadie que se quiere convertir en el evangelio, anda con esas majaderías. El problema suyo no es porque nacen chiquitos enfermos, el problema suyo es cómo cambia usted su vida, cómo logra hacer que entre Dios a su existencia. Ese es su problema, no tener todas las respuestas. Hay gente que están adictos al alcohol, adictos a las drogas, con una vida hecha una desgracia, y se arrima uno a preguntarle, dice: pastor, ¿con quién se casó Caín? Ahora sí lo agarré, pastor. ¿A usted qué le importa con quién se casó Caín? No sea chismoso. El problema no es con quién se casó Caín, el problema es cómo cambia usted su vida antes de que la droga lo mate, antes de que el licor lo haga perder su familia, destruya a sus hijos. Eso es lo que usted necesita saber. Una vez que usted se convierte, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las hagamos y nos vaya bien siempre. Hay cosas que Dios reveló para que a usted le vaya bien, para que a su familia le vaya bien, para que a su empresa le vaya bien. Hay cosas que Dios se reservó para él.
Entonces dejen de estar tratando de inventar, poniéndole tres pies al gato, jugando de inteligentes, haciendo preguntas que ya las hicieron hace 2000 años. ¿Con quién se casó Caín? En primer lugar, no se casó, porque en esa época no había ni registro civil, ni curas, ni pastores, ni jueces, ni capitanes de barco, ni capitanes de avión que lo casaran. No se casó, la gente no se casaba, simplemente me gustaba Juana, le gustaba Pepe, nos vamos a vivir juntos, sí, adiós papá, adiós mamá, ya estamos. Eso era todo. Y segundo, ¿con quién? Él tiene que haber sido con una hermana. Pero eso no es incesto. No, no es incesto. Porque donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Y todavía faltaban miles de años para que viniera la ley de Moisés que prohibía el matrimonio entre parientes consanguíneos. Entonces, como no había ninguna ley, tampoco había ningún pecado. Ese es todo el misterio. Ahora sí, ya le expliqué eso. Ahora sí, arrepiéntase y conviértase. Ah, no, es que tengo otra duda también. No, y así va a seguir con dudas toda la vida. Es que el problema no es de aclarar preguntas ni responder adivinanzas. Es que vivimos en un universo maravilloso, creado por un Dios poderoso, por un Dios de amor, pero es un universo que no funciona bien. Donde hay guerras, hay hambres, hay terremotos, hay miseria, hay hambruna, hay accidentes de aviación, mueren personas inocentes, asesinan a gente que no estaba haciendo nada malo, gente que sí está haciendo malo parece que engorda y prospera más bien. Y entonces como que uno no entiende, si Dios es Dios y es todopoderoso, si está sentado en el trono, ¿por qué el mundo camina como camina? ¿Por qué Dios no lo arregla? Y es que en este universo extraordinario, que está bajo el control de este Dios extraordinario, hay un elemento que no funciona bien. Es una palabra a la que la gente ya no le gusta hablar, pero hablemos de ella o no hablemos, ahí está, se llama pecado. Es como una mala palabra, es la palabra de 6 letras que no se debe decir. Es como que usted tenga una computadora extraordinariamente poderosa y buena, hecha por el mejor fabricante del universo, pero que de pronto alguien le echó arena adentro al mecanismo, o le echaron una taza de café hirviendo ahí, y entonces la computadora sigue luchando y todo, pero ya no está dando las mismas funciones que podría dar antes. Eso es lo que pasa con el universo. Entró un elemento a esta dimensión, entró un elemento extraño al universo que se llama pecado. El pecado en la Biblia no es exactamente lo que la gente llama pecado. Alguna gente, cuando hablamos de pecado, solo piensa en los borrachitos, en las prostitutas, en el adulterio, en la idolatría. Otros se van un poquito más profundo, más bíblicos, y se imaginan a Adán y Eva comiéndose una manzana como este tamaño, que hasta que les chorreaba el caldo, y que ahí fue como entró el pecado. Pero en realidad el pecado existe en el universo desde antes de que existiera Eva y antes de que existiera Adán. Entonces vamos a ir despacio. Si no entendemos esto, no vamos a entender mucho. El pecado existe en el universo antes de que existieran seres humanos. Entró a este planeta por medio de Adán y de Eva. Pero en realidad el pecado existía desde antes, desde siglos o milenios o millones de años antes, no sabemos cuánto. El pecado no empezó en la tierra, y esto es lo más terrible de todo. Por favor, póngame atención, porque esta mañana vamos a aprender algunas cosas muy importantes. El pecado no empezó en la tierra, el pecado no empezó en el jardín del Edén, el pecado empezó en el cielo. Y discúlpeme si esto le choca con algunas de sus creencias, pero el pecado no empezó en un huertecito allá debajo de un árbol de jocote. El pecado, el que dañó el universo, empezó en el cielo, empezó en el lugar más santo. ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 14. Muchos de ustedes conocen esta historia, pero vale la pena releerla, aunque no nos vamos a meter muy profundo en ella. Pero vale por lo menos darle una leidita, aunque sea somera. El profeta Isaías está tomado por el Espíritu y empieza a profetizar contra el rey de Babilonia. Babilonia es un imperio mundial que le había destruido muchas naciones alrededor y que le hizo mucho daño a Israel. Era un imperio de gente orgullosa, soberbia, idólatra, violenta, y le han hecho mucho daño al pueblo de Dios. Isaías, tomado por el Espíritu Santo, empieza a profetizar el juicio de Dios contra el rey de Babilonia y a decir lo que le va a ocurrir en el futuro a ese rey delante de quien todos los demás reyes tiemblan. Pero en algún momento, el mismo Espíritu que lo toma, él, sin darse cuenta, deja de hablar del rey de Babilonia y empieza a hablar de otro personaje. Esto se conoce en los estudios bíblicos, para los que les interesan esas cosas, se conoce como la ley de doble referencia.
Muchísimas veces, para los que toman notas, apunte por ahí, se llama ley de doble referencia, lo van a encontrar a menudo cuando estudie. La ley de doble referencia significa que a veces los profetas empiezan a hablar de un evento futuro, de un personaje futuro, y luego el mismo Espíritu los toma y se van más allá y empiezan a hablar de otro. Eso es lo que ocurre aquí. Muy bien, mientras está profetizando el rey de Babilonia, en Isaías 14, el versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. De vez en cuando es bueno aprender a leer. Una vez llegó un hermano, y no es broma, llegó y me preguntó: pastor, ¿por qué el Señor insulta a Satanás? Y le digo: ¿dónde lo insulta? Me dice: en Isaías. Y le digo: no recuerdo, hermano, ¿qué es? Y dice: ¿por qué le dice como caíte del cielo? Y no es broma. Y eso es lo que había predicado el hombre, que Satanás era como el caite, como un zapato viejo. Ahí no dice como caite, hay una tilde, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahora, el rey de Babilonia, por más poderoso que fuera, nunca había estado en el cielo, entonces no podía haberse caído del cielo. Voy despacio para ver si aclaro esto. En este momento, en el versículo 12, ya Isaías deja de hablar de un rey terrenal, del rey de este que los ha oprimido a ellos y a tantas otras naciones, y el Espíritu lo proyecta a un nivel espiritual y empieza a hablar de otro personaje poderoso que alguna vez estuvo en el cielo, pero que ya no está. E Isaías se admira, se asombra, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vamos a pasar al versículo siguiente. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ok, aquí está la primera vez que aparece el pecado en el universo. Vea que aquí ya no está hablando del rey de Babilonia, está hablando de alguien que le llama Lucero, hijo de la mañana, que vivió en el cielo y que fue arrojado del cielo y ahora mora en la tierra. ¿A quién puede ser? Ah, no hay otra explicación, está hablando de Satanás. ¿Qué fue el problema con Satanás? Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Según los relatos de la Biblia, que no son muchos, pero son importantes los que tenemos, este lucero, hijo de la mañana, era un ángel. Digamos que era el príncipe de los ángeles. Era un ser extraordinario en belleza, en gloria, en sabiduría, en lo que usted se quiera imaginar. Digamos que, para decirlo de alguna forma, era el segundo al mando en el universo. O sea, teníamos a Dios y detrás de Dios solo estaba Lucero. Vamos a ir al libro de Ezequiel un momentito, por favor. En Ezequiel ocurre el mismo fenómeno. Vamos a dejar por un momentito por aquí Isaías 14 y a Lucero, tranquilo, y vamos a ir a Ezequiel capítulo 28. ¿Qué pasa en Ezequiel capítulo 28? Ahora tenemos otro libro, otro profeta. Antes era el profeta Isaías, ahora es el profeta Ezequiel. Igual, Ezequiel empieza a profetizar contra el rey de Tiro. Tiro era una ciudad en lo que actualmente es Líbano, era una potencia marítima y también le había hecho daño a Israel. Entonces Ezequiel empieza a profetizar contra el rey de Tiro, contra el hombre de carne y hueso que gobierna Tiro. Pero igualmente el Espíritu lo toma y aplicamos la ley de doble referencia, y entonces Ezequiel empieza a profetizar ahora de un ser espiritual. Arranca en un ser de carne y hueso, el rey de Tiro, y empieza a profetizar contra un ser espiritual que era el que realmente controlaba la mente y el pensamiento de este rey de Tiro. Vamos a ver qué le dice. Verso 12. Estamos en Ezequiel 28, 12. Le dice: hijo de hombre, levanta endechas. ¿Qué es una endecha? Una endecha es una canción de lamentación sobre alguien que ha muerto. Levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseas. Aquí no está hablando ya de ningún rey de esta tierra, ¿o no? ¿Le suena como que está hablando de algún hombre? Aquí está hablando de otra cosa. No habla ni siquiera cuando nació, dice, sino cuando fuiste creado. Le dice querubín grande, protector. ¿Qué más dice Dios de esta criatura? Dice el verso 12: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. ¿Se le parece eso al diablo que le pinta a la gente a uno con cachos y un tenedor y una cola roja? Que más bien parece una caricatura. La gente tiene una idea tan extraña de lo que es Satanás. Satanás es un ser extraordinariamente inteligente, poderoso. Tiene millones de años de existir, sabe cosas, hermano, que nosotros no tenemos ni idea. Por eso dicen por ahí que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Existía antes de que este planeta existiera, existía antes de que Adán y Eva existieran. Ha estado en lugares donde nosotros ni nos imaginamos. Dice que caminaba entre las piedras de fuego en el jardín de Dios. Por eso cuando uno oye gente ahí que ato al diablo y lo amarro y lo ligo, hermano, a mí hasta que se me para el pelo, digo, esta gente sabrá de lo que están hablando. Es que esto no es lo que yo estoy diciendo del diablo, es lo que Dios dice. Dice que era el sello de la perfección, acabado de hermosura. ¿Cómo puede ser alguien de hermoso para que Dios le diga que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría? A veces no entendemos muy bien. Por eso el apóstol Pablo dice: no es de extrañarse si algunos obreros se disfrazan como obreros cristianos y no lo son, porque el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. Si es facilísimo para él disfrazarse como ángel de luz, y eso es lo que era antes. Era un querubín grande, protector, protegía la santidad del trono de Dios. Pero le ocurrió algo. Vamos a seguir rápidamente, por favor. Pasemos al 14, ahí dice que la vestidura de él era de piedras preciosas, que Dios lo había puesto en el santo monte, que allí estuvo, en medio de las piedras de fuego se paseaba. ¿Qué le pasó entonces a este ser tan perfecto para convertirse en el bicho malo que es hoy en día? Vamos a ir al versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Note que aquí no está hablando ya del príncipe carnal de Tiro. Los hombres no somos creados, nacemos. Los ángeles no nacen, no hay parto, tienen que ser creado. ¿Nota la diferencia? Aquí ya no está hablando de un hombre de carne y hueso. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Se comió una fruta? ¿Se fue a la cantina de la esquina y se pegó una borrachera? ¿Empezó a cerrarle el ojo y a echarle los perros a alguna ángela por ahí? Porque es que cuando pensamos en pecado, en la mentalidad religiosa, solo eso se le ocurre al evangélico. El pecado es otra cosa. En el cielo no había cantina, no había nightclub, no había... Lo que había en el cielo era pura santidad. ¿Sabe cuál fue la esencia del pecado? Satanás codició la santidad. No codició lo malo, codició lo bueno. Esto es muy profundo, otro día se los explico. Satanás no se levantó un lunes y dijo: uy, qué ganas de pegarme una rasca, pero de aquellas. No, no, se levantó un lunes y dijo: oiga, ya yo estoy aburrido de ser tan guapo, tan inteligente, tan santo, tan perfecto, de poner a todos estos ángeles aquí. Soy el que dirijo la sinfónica y el coro y los pongo a adorar a Dios. ¿Y por qué? Si yo soy casi igual a Dios. Mira, el trono de Dios está aquí y el mío lo pusieron aquí. Es un tantito nada más lo que me hace falta. Yo estoy harto de ser el segundo en el universo, quiero ser el primero. Esa es la esencia del pecado. Un escritor inglés creyente, era un genio, era ciego, llamó Milton. Escribió un canto, obviamente lo escribió en inglés. Se llama El Paraíso Perdido.
Cuando puedan, consigan la versión española y la leen. Vale la pena, es un poema larguísimo. Y en ese canto, yo no sé, este hombre logró, con su genio, con la ayuda de Dios también, logró escribir cosas pero impresionantes. Y una de las cosas interesantes es que en el diálogo, obviamente eso no es Biblia, no es revelación, pero en el diálogo, en el transcurso de la obra, Satanás le dice a los demás ángeles, oiga, los ángeles dicen, podemos perder esta batalla si nos levantamos contra Dios, y nos van a arrojar del cielo, y podemos ir al infierno. Y el diablo les dice algo que a mí me marcó para siempre. Le dice, pues si perdemos, perdemos. Yo prefiero ser el número uno en el infierno que el número dos en el cielo. Esa es la esencia, hermano. Si entendiéramos eso, solamente o sea, si las iglesias lo entendieran hoy en día, pararían de haber divisiones y pararían de haber un montón de cosas, hermano. Porque hay gente que dice, yo prefiero ser el pastor de 15 ovejas que el copastor de 1000. Es mejor el primero en el infierno que el segundo en el cielo. Eso es el ego. Y entonces este señor tuvo una idea. Ya la idea la vimos en Isaías 14. ¿Cuál es la idea? Dice, voy a poner mi trono en la nube junto a lo alto y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Fue querer ser igual a Dios. Dejar de ser criatura para ser igual al Creador. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Aquí no nos pinta todos los detalles, hay que estudiar la Biblia, hay que leerla, pero por todas partes hay trocitos de revelación. Nosotros sabemos que Dios tenía un arcángel que se llama Miguel, que es el varón de guerra en el cielo, el que dirige los ejércitos de Dios, y que una rebelión en los lugares celestiales que ni siquiera podemos imaginarnos nosotros hoy en día, tan terrible que según el libro de Apocalipsis, una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Piense un momentito, paremos, respiremos profundo. Nosotros somos simples mortales. Somos gente que nos enfermamos, nos cansamos, nos desanimamos, tenemos preguntas, cuestiones, dudas. Y a veces creemos que Dios está furioso contra nosotros. No, hermano, Dios nos conoce, somos carne. Somos un puñito de complejos, de temores, que apenas vamos a vivir unos 80 o 90 años como mucho en este planeta y ya se acabó la fiesta y nos fuimos. Que un hombre o una mujer pequen es doloroso, es terrible, pero no es nada del otro mundo, somos carne. Pero que un ángel que ni siquiera carne tiene, que fue criado en santidad, que está en el cielo, en un lugar donde no hay contaminación de ninguna parte, que puede ver a Dios cara a cara, cosa que usted y yo nunca hemos hecho, que es espíritu, que es sabio y poderoso, que un ángel que vive en el cielo se rebele contra el Dios del cielo. A mí eso me... Nada más póngase a pensar qué clase de tipo debería ser Lucero, qué clase de tipo debería ser este Satanás para que pudiera no solo rebelarse él, sino seducir a otros ángeles para que se rebelaran. No a uno, ni a dos, ni a tres, sino a millones de ángeles, porque la Biblia dice que la tercera parte. Estoy tratando de que nos imaginemos la escena. Y todos esos millones de ángeles se encaminan al lugar donde Dios tiene su trono para echar a Dios a patadas del trono y sentar a Lucero. Eso es lo que está ocurriendo. Dios Dios es Dios. Qué profundo. Cuando le quiero decir que Dios es Dios, lo que quiero decir es que Dios nunca peleó ni va a pelear contra Satanás. Alguna gente tiene la idea, esas ideas erróneas que nos van metiendo, que vamos absorbiendo desde niños, de que en el universo hay una lucha entre Dios y Satanás. Esa lucha no existe. Eso es una religión, una filosofía que se llama maniqueísmo, que la fundó un profeta persa que se llamó Mani. Se llama en filosofía el dualismo. Esta religión lo que dice es que hay dos principios o dos dioses, el del bien y del mal, y que están en continua lucha. El dios del bien se llama Ahura Mazda y está luchando contra el dios del mal constantemente. Así es como los evangélicos, los católicos, los cristianos se imaginan el universo. Satanás y Dios están echando un pulso a ver quién gana al final. Eso no es así, hermano. Satanás, por más alto que haya sido, por más sabio, por más guapo y poderoso que haya sido, nunca dejó de ser una criatura. Dios es el creador. Dios no se rebaja jamás a pelear contra Satanás.
¿Qué es lo que hace Dios? Gobierna el universo a través de un principio que se llama la autoridad delegada. Y Él delegó toda su autoridad para defender la santidad del cielo en un arcángel que se llama Miguel. La Biblia dice que Miguel es el príncipe de los ejércitos de Dios. Y el libro de Apocalipsis dice que hubo una gran batalla en el cielo y que lucharon el dragón y sus ángeles, pero luchó también Miguel con sus ángeles. Y finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir: Satanás perdió y fue arrojado del cielo y fue arrojado a la tierra. Cortado fuiste del cielo, ¿se acuerda lo que decía el profeta? Y arrojado a la tierra. Entonces, así es como entra el pecado a este planeta. No por una frutica que se comieron Adán y Eva, sino por algo que había empezado millones de años atrás. Y la raíz del pecado fue que Satanás simplemente no se contentó con ser el segundo, quiso subir el escalafón, quiso levantar su trono y ponerlo junto al trono de Dios, y Dios no le permite eso a nada ni a nadie, porque Él es único. Cada vez que usted pone a alguien al mismo nivel de Dios, se está convirtiendo en un idólatra. Ay, yo quiero a mi mamacita como quiero al Señor, yo quiero a mis hijos como a Dios. Hermano, usted no puede querer a nadie como a Dios. Dios es Dios, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Después honra a su padre, honra a su madre, ame a su esposa, respete a su marido, cuide a sus hijos. Pero la adoración le pertenece solo a Dios. Él reclama un lugar único. Y así empezó el problema que tenemos. Obviamente la pregunta que le surge es: bueno, y Dios es todopoderoso, ¿sí? Y Dios es omnisciente, ¿sí? Y Dios sabía que ese ángel se le iba a revelar, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo hizo? ¿Le digo la verdad? No tengo la menor idea. No me da pena decirlo. Simplemente mi fe me dice que un Dios tan poderoso para crear un universo como este y tan sabio tiene que tener un plan que mi cerebrito, que a veces no es ni cerebrito sino cerebruto, lo digo uno, que mi cerebrito no alcanza a entender, y puedo funcionar perfectamente con eso. No entiendo. Creo que Dios tiene un plan, que por algo Dios permitió que ese tipo se revelara, que por algo Dios le permite andar suelto todavía, pero que dentro de un poquito se lo va a pillar. Porque la misma palabra que profetizó todas estas cosas profetiza que al final de los tiempos Jesús va a regresar a la tierra lleno de poder y gloria, y Satanás va a ser atado, va a ser echado al lago de fuego y azufre, y que el posterior enemigo que va a ser destruido es la muerte, y que el universo va a volver a ser como Dios planeó que fuera desde el principio, y que si usted y yo permanecemos fieles, ahí vamos a estar con Él también por toda la eternidad. Eso es lo que a mí me interesa. Lo demás puedo funcionar ignorando un montón de cosas. A mí me toca viajar bastante. Yo no tengo la menor idea de cómo funciona un avión, hermano. Si el piloto le da un infarto y a mí me dicen, móntese ahí, se mueren todos. Es ese montón de palancas y botones y las cuestiones eléctricas y las leyes de la aerodinámica. Y yo de eso no sé nada, pero no necesito saberlo para viajar. Hay un montón de cosas que usted no sabe. Un día le decía a alguien, explíqueme cómo una vaca negra, negra, que tiene sangre roja, roja, come pasto verde, verde y da leche blanca, blanca. Pues si no podemos ni explicarle a una vaca de cuatro patas, nos vamos a poner a explicar a Dios. Pero a mí eso no me estorba, abro la refri, saco el vaso de leche y me lo tomo y me sabe riquísimo. Y me alimenta y le da calcio a usted y todo. Hay cosas que no entendemos, sí, es cierto. No nos pongamos a jugar de super sabios, ni de sabelotodos, ni de teólogos, ni menos a defender a un Dios que no necesita que lo defendemos. Dios es como un león, hermano, no necesita que nadie lo defienda, nada más déjelo solo y verá lo que le pasa. Él sabe hacer su cosa. No trate de quedarle bien a todo el mundo, no trate de contestar preguntas capciosas. Ahora bien, así fue como entró el pecado en el mundo, en el universo. Si ese fue la enfermedad, ¿cuál será el remedio? Si este es el problema, ¿cuál será la solución? Porque Dios no va a permitir que esto se prolongue por toda la eternidad. Para terminar esta mañana, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Filipenses capítulo 2.
Me avisan cuando lo encuentran, por favor. ¿Sí? Filipenses 2, versículo 1 dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora viene lo que nos interesa aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice el versículo 5. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál es ese sentir que Jesús tuvo y que Pablo nos pide a nosotros que tengamos? Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si la rebelión de Satanás o de Lucero es la enfermedad, la humillación de Cristo es el antídoto, es la cura, es la solución. Filipenses 2:5, Pablo le dice a la iglesia, a usted, a mí, a la iglesia, en todo el mundo, a través de los siglos, le dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra griega es un término técnico para esto, lo que usa el manuscrito es kenosis, con K. Kenosis es tener usted derecho a algo y despojarse usted voluntariamente de ese derecho. Note qué interesante. Tenemos el inicio del problema, ¿cuál es? Aquí está Dios, aquí está Satanás, un poquito más bajo. Satanás, que no era igual a Dios, quiso ser igual a Dios y trajo todos los problemas que hemos visto. ¿Cuál es la respuesta? Miles de años después viene Jesús de Nazaret de este planeta, y Jesús, que era igual a Dios, pasa por la kenosis, o sea, se despoja. Y en lugar de aferrarse a su puesto como Dios, es decir, aquí estoy yo, aquí me quedo, este es mi trono, a mí me corresponde, se despoja a sí mismo. Dice, se humilló a sí mismo y toma forma de siervo y se hace hombre. Y siendo hombre se hace obediente y baja un poco más. Y siendo obediente va hasta la muerte y baja más. Y de la muerte, dice, la peor muerte, la de cruz, la de los criminales. Y de la cruz baja más, pasa al sepulcro. Y del sepulcro baja más, va al Hades, al lugar de los muertos. Pasa desde el lugar más alto del universo hasta el lugar más bajo. No peleó ningún derecho, no reclamó nada. Los tenía todos y no reclamó ninguno. Entonces, ¿qué hace Dios con este Jesús? Con este hombre perfecto, con esta santidad perfecta, con esta obediencia perfecta. Al tercer día, para cumplir lo que estaba escrito por los profetas, al tercer día lo resucita. Al revés, lo saca del Hades a la tumba, de la tumba a las calles de Jerusalén a la cima del monte de los olivos, de la cima del monte de los olivos asciende al tercer cielo. En el tercer cielo lo sienta a la diestra de él y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Él lo llenó todo. Y la ironía de la historia es esta, amigo: Satanás, que quería sentarse en el lugar más alto, va a terminar en el infierno que arde con fuego y azufre, en el lugar más bajo. Jesús, que fue hasta el lugar más bajo, esta mañana y por toda la eternidad ocupa el lugar más alto. Hay un principio en la Biblia, dice que el que se humilla será exaltado, pero que el que se ensalza va a ser humillado. ¿Cuál es la aplicación de esto? Pablo nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Las iglesias están llenas de gente que no se emborracha, que no se droga, que no adultera, pero que están podridas del pecado de Satanás. Llenas de envidia, codiciando el puesto de otros. ¿Por qué dejan tocar a fulano si es un pecador? Yo oro más que él y no me dejan tocar a mí. ¿Por qué preside mengana si yo de esa mujer viera las cosas que sé? En cambio yo soy santa como una paloma y a mí nadie me llama. ¿Por qué aquel otro es pastor y yo no? ¿Por qué aquel tiene iglesia más grande y yo no? ¿Por qué? O sea, ese es el sentir que hubo en Lucero. Estoy aquí y quiero estar más arriba. El sentir que hay en Jesús, estoy aquí y tengo derecho a ciertas cosas, pero no lo voy a reclamar. Voy a humillarme, voy a servir, voy a trabajar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Tarde o temprano, aunque el pastor, aunque el patrón, aunque su esposo, aunque sus hijos no le reconozcan lo que usted hace, tarde o temprano al que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo honra, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Así que la iglesia no debe ser un lugar para celos, ni rivalidades, ni carnalidades, ni estar peleando por puestos, ni por lugares de preferencia. Debe ser un lugar donde nos consideramos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, nos servimos en amor unos a otros, sin buscar aplausos y sin buscar recompensa. Y el Dios del cielo, al que no se le va ninguna, Él se va a encargar tarde o temprano de honrar a los que le honran y de bendecir a los que le sirven. Vamos a ponerle de pie esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por las pocas cosas que con tu ayuda, por tu misericordia nos permites entender. Y gracias por las muchas que no entendemos también, pero que la fe nos dice que todo está bajo tu control, Señor. Que tarde o temprano, Señor, vamos a ver tu plan perfecto realizarse en nuestras vidas, en la iglesia, en la ciudad, en el planeta entero, por toda la eternidad. En esta mañana queremos bendecirte por la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas en esta casa. Gracias por la vida de todos los hombres y mujeres que tan amablemente nos reciben en el hogar de ellos o de ellas a través de la televisión. Bendícelos, Padre, bendice sus familias, trae paz a sus mentes, a sus corazones, y permite que podamos tener una experiencia espiritual, una experiencia sobrenatural, una experiencia de salvación a través de la sangre de Cristo Jesús. Llévanos en paz a nuestra casa, que esta sea una semana de bendición, de puertas abiertas, Señor, de buenos contactos, de buenos encuentros, y que tú permitas que podamos hacer, Señor, tu voluntad, servir a otros, bendecir a otros, para que tú nos exaltes cuando sea el tiempo debido. Llévanos en paz, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, feliz semana entonces. Que Dios les bendiga mucho.